¿Qué onda, amigos? Es una nueva semana y es momento de conocer las noticias más sobresalientes del mundo del entretenimiento, cine y las series. Mi nombre es Hugo Guzmán y te invito a que vayas por tus palomitas porque ya comienza Claquetazo. Comenzando las noticias con una noticia que causó mucha felicidad para una parte y para otra parte del público mucha polémica. El actor Sean Penn, a quien hemos podido ver en películas como Good Man, Yo Soy Sam, Río Místico, entre muchas otras más, se encuentra trabajando por el momento en las grabaciones para la serie Gaslit. Y todo iba bien hasta que el inicio de la semana pasada condicionó su participación dentro de este proyecto, haciendo que de alguna manera todo el equipo de producción se vacune en contra del COVID-19. E inclusive, para buscar facilitar esta producción y por supuesto no retrasar para nada la serie, el actor estadounidense ha ofrecido su organización sin fines de lucro, ya que busca hacer conciencia para que toda la gente se vacune, y qué mejor manera de hacerlo que forzando de alguna manera a que la producción que está trabajando con él lo haga, para que obviamente también la gente que lo vea desde afuera, poco a poco vayan tomando este ejemplo. Mientras que las películas de Shazam, Flash y Aquaman 2 ya comenzaron con sus filmaciones, la película individual de Batgirl se encuentra al momento en una etapa muy inicial para el desarrollo de lo que será la cinta. Pero al menos después de tanto tiempo ya encontraron quién se encargará de darle vida a esta Batichica. Y es que entre Zoe Deutsch, Isabella Merced y Leslie Grace, la elegida por parte de Warner ha sido esta última, para esta película en solitario que llegará próximamente a HBO Max. Pero la llegada de la nueva Batgirl al universo de DC no ha sido la única noticia fuerte que nos dieron durante la semana. Y es que a unos cuantos meses que J.J. Abrams nos anunciara su nueva película con un Superman afroamericano, esta semana se dio a conocer un nuevo proyecto que tendrá una primicia muy similar a la de Abrams. Y es que el actor Michael B. Jordan en estos momentos se encuentra preparando su propia película y versión de Superman afroamericano para que llegue en un futuro a la plataforma de HBO Max, la cual podría tener una trama junto con Baal Zod, quien es otro kryptoniano que llegó a la Tierra junto a Kal-El. Por el momento, eso es lo único que se sabe de esta nueva producción que estaría haciendo el actor y ahora productor Michael B. Jordan. Marvel también fue noticia cuando se anunció que el director Bassam Tadil fue el elegido para dirigir la nueva película de Blade, protagonizada por el actor Mahsha Ali. Película que al momento no tiene fecha de estreno, pero poco a poco nos van soltando diferentes piezas de este rompecabezas que pronto veremos completado. Pero eso no es todo, ya que los rumores no se hicieron esperar, debido a que desde hace mucho tiempo se viene escuchando y rumoreando que el actor Vincent D'Onofrio regresaría a darle nuevamente vida al personaje de Wilson Fisk que vimos en la serie Daredevil. Pero ahora, brincando de lo que es el mundo de Netflix hacia las series de Disney Plus, directamente en la serie de Hawkeye. Y el rumor se hizo aún mayor cuando el pasado viernes el actor le diera like a una publicación que se hizo en Twitter, en donde se empezaban a hacer unos pequeños spoilers donde se mencionaba que regresaría con el mismo personaje. Por lo que tal vez este sea el inicio para que ahora sí veamos mudarse a los actores y personajes de Netflix al MCU. Por último, entre todas las noticias que nos dio a conocer la Casa de las Ideas, es decir, Marvel, a mediados de la semana pasada, Black Widow, lo que viene siendo lo nuevo de Marvel Studios, rompió el récord de Mulan, pero de manera, digamos, que no tan buena, porque se encargó de superarlo en lo que tuvo que ver descargas y vistas ilegales de esta película. E incluso llegó a correr un rumor muy fuerte donde posiblemente el servicio Premier Access de Disney Plus iba a ser cancelado después del estreno de Jungle Cruise, que sería protagonizado por Dwayne Johnson. Noticia que al pasar los días no fue confirmada por la compañía del ratón, y por lo menos ahorita se cree que seguirán con este tipo de premieres por pago, aunque la piratería siga siendo lo más difícil que tenga que enfrentar Disney Plus. Esto es lo que pasará. Natasha, no te encorves. No me estoy encorvando. Después tendrás una joroba. Obedece a tu madre. ¿Es en serio? Espalda recta, te ya, escucha. Suficiente, todos ustedes. Yo no dije nada, esto no es justo.
De la mano de Paramount Pictures, Johnny Knoxville y compañía, salieron a la luz una serie de pósters acompañado de un tráiler que se encarga de presentarnos la última película de este grupo de amigos bastante locos de nombre Jackass, película que recibirá el nombre Jackass por siempre. Y es que este grupo de amigos que conocimos a inicios de la década de los 2000, con sus raras, extremas y por supuesto divertidas ocurrencias, que iban desde una simple broma extrema entre amigos hasta poner en riesgo sus vidas al estar jugando a mayores niveles y por supuesto causándose serias lesiones. Y ahora volverán con una aventura más para el mes de octubre, donde veremos a la mayor parte del elenco reunido para hacer estas bromas extremas y por supuesto divertirnos con todas sus ocurrencias. You still got those $1 million teeth, that's for sure. Al igual que con Jackass, el estudio Legendary se ha encargado de soltar una serie de pósters y al final un tráiler oficial de lo que es su próxima película protagonizada por Timothy Chalamet, Zendaya, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, entre muchos otros actores más, que recibe el nombre de Dune. En este nuevo tráiler de la adaptación cinematográfica de lo que es la novela homónima, nos cuentan la historia de Paul Atreides, quien es un adolescente marcado por un destino singular. Dotado de extraños poderes y con el triste destino de convertirse en un dictador, además de ser un mesías y próximo mártir. Sumado a esto, la lucha constante por encontrar agua y la especie que es conocida como Melange, que es uno de los bienes más codiciados del universo, llegarán y los veremos en acción el próximo 17 de septiembre. Sí. I must not fear. Estamos muy cerca a la época del año donde todas las películas se convierten en terror. Y para seguir con los trailers, pero dándole el enfoque hacia el terror, uno de los mejores directores que tenemos del terror en la actualidad es el señor James Wan, quien actualmente se encuentra trabajando en lo que será la secuela de Aquaman. Y para demostrarnos que no solamente está concentrado en ese proyecto, nos suelta el tráiler de lo que será su nueva película de horror, que recibe el nombre de Maligno. Aquí vamos a conocer a Madison, una mujer que tiene unas terribles pesadillas que la dejan completamente asustada, así que aterrorizada por todo lo que vive por las noches, Madison no consigue dormir ni tampoco vivir una vida normal durante los días. Pero el terror poco a poco se va apoderando cada vez más de ella, cuando ella descubre que esas pesadillas no son unos simples sueños, sino que son hechos que ocurren en la vida real. Para saber cómo sobrevivirá esta pobre mujer al infierno que le está causando, tendremos que esperar al próximo 3 de septiembre, ya que se acerque casi la época de Halloween. Whatever happened to you before you joined our family hurt you in a way that I can't even imagine. Stop saying that. Maddie, who are you talking to? No hace falta decir que la ficción creada por el señor Robert Kirkman, es decir, The Walking Dead, es una de las series más exitosas desde su estreno allá por el lejano 2010. Y ahora, tras 10 temporadas que se han encargado de mostrarnos cómo sería un mundo post-apocalíptico plagado de zombies, ha llegado el momento de decirle adiós cuando nos presentaron la 11ª y última temporada de toda esta serie, mostrándonos el siguiente tráiler donde vemos a cierto grupo de villanos que van a tener que derrotar en esta ocasión de nombre Reapers. Dentro de todos los que se encuentran, el que más destaca es un personaje que tiene una máscara blanca y que se encuentra acechando a Daryl entre los árboles. Pero eso no será todo, ya que la comunidad de Alejandría tendrá que fortificarse para encontrar el equilibrio en una situación de sobrepoblación. Los primeros 8 capítulos de lo que será la última temporada de Walking Dead y que se encargará de cerrar por completo la manera en que se revolucionó las series de zombies llegará el próximo 23 de agosto. Hello, I'm Lance Hornsby. Welcome to the Commonwealth. Nos lo dieron a conocer hace una semana con lo que fue un pequeño teaser trailer que nos daba a conocer la fecha en que llegaría Control Z. Y ahora Netflix soltó el tan esperado avance de lo que es esta segunda temporada, donde nos enseñan cómo la muerte de Luis solamente fue el comienzo
para descubrir que sus secretos no son lo único que están en peligro, sino que también ahora cada uno de estos integrantes también están en este peligro. La segunda temporada de esta famosa serie mexicana de la plataforma de Netflix llegaría a todos nosotros el próximo 4 de agosto. No te quiero muerte, Gonzalo. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Nos enterraron, güey. No solamente el tráiler de Control Z fue el único que se encargó de anunciarnos Netflix durante esta semana. Y es que mientras que el actor Tom Ellis, protagonista de la serie Lucifer, nos mostraba la primera imagen de la última temporada de esta serie, Netflix se encargó de anunciarnos con un pequeño video el día en que llegarán los últimos capítulos de esta tan aclamada serie de nombre Lucifer. Y la fecha a la que tú posiblemente te vas a pegar al televisor para maratonearlo será a partir del 10 de septiembre. I apologize. This is my last night in LA. Pero eso no es todo, ya que tras un año y medio que salió la segunda temporada de Sex Education, por fin Netflix saca a manera cómica un video donde vemos a diferentes personajes de esta serie haciendo un metraje del instituto donde ellos estudian. Y es que esta nueva temporada nos espera una nueva directora, nuevo uniforme y por supuesto nuevas actitudes que tendrán cada uno de los chicos que podrás disfrutar el próximo 17 de septiembre. Time to shine here at Mordell. I'm sorry. Mordell gives us the skills we need so we can get the careers that we want, allowing our creativity to thrive. Thrive like the chlamydia outbreak did last year. La semana pasada salió un rumor donde se mencionaba que Netflix iba a entrar de lleno al mundo de los videojuegos. Y esto junto a un ex directivo de la compañía Electronic Arts. Y ahora, entre tantas especulaciones y el ver si era verdad o no, Netflix salió confirmar toda esta información, donde además mencionan que todos los videojuegos que ellos saquen serán gratuitos para los suscriptores de la plataforma, por lo que obviamente estarían disponibles solamente por Netflix y no en otros lados como se pensaba. Pero para saber cómo será esta nueva modalidad y de qué manera se va a adaptar el sitio de streaming ahora al mundo de los videojuegos, tendremos que esperar un poquito más porque no dieron a conocer la fecha. Pero en cuanto llegue, estamos muy seguros de que la van a romper, así como lo han hecho con las series y películas. Hace una semana les enseñamos las primeras imágenes que estaban saliendo de lo que será la precuela de la película Army of the Dead, que recibirá el nombre Army of Thieves. Y ahora, acompañado de un póster, nos sueltan lo que es el tráiler de la película protagonizada por Matthias Skwinnerson, que llegaría a Netflix en futuras fechas. Donde, tal y como se los habíamos dicho, aquí vamos a ver al personaje de Dieter, quien vimos en la anterior película, reunirse junto con otros criminales para robar un banco de Inglaterra. Pero además de esta precuela, no será lo único que saldrá de la saga de Army of the Dead. Ya que el éxito que causó Zack Snyder con esta película ha llegado a tal grado que se dio a conocer que también ya se está comenzando a trabajar en lo que será una secuela, que la verdad para muchos no viene siendo una sorpresa porque nos dejaron un final abierto en la primera película y era más que obvio que después de todo lo que recaudó toda la gente que la vio y por supuesto el trabajo que tiene el señor Zack Snyder, llegaría una secuela. Donde posiblemente podrían confirmar la especulación que muchos teníamos, donde se hacía referencia a que cada uno de estos zombies en realidad eran robots. Pronto lo descubriremos, lo sabremos, lo averiguaremos y por supuesto disfrutaremos una película más del señor Zack Snyder en un año que ha sido complicado pero también lleno de éxitos para todos. This is about becoming legends. Any questions? No. Yes, many. Mientras ustedes están viendo este video, la tan esperada San Diego Comic Con At Home ya hizo la mayoría de sus anuncios, los cuales si bien era más que obvio que iban a pasar sin pena ni gloria después de que se bajaran del barco Marvel y DC, lo que se puede destacar y salvar de todo esto es la nueva película de Dragon Ball Super. Aquella película que se encargaron de confirmarnos cuando fue el día de Goku hace muy poco, la cual posiblemente llegaría a mediados o inicios del 2022, y esto nos lo hicieron saber por medio de un video oficial donde vemos a Goku en movimiento. Y aunque no habla ni de la trama ni de lo que nos va a esperar cada uno de estos personajes, obviamente causó furor en todos los fanáticos que ya le están volviendo tendencia y por supuesto esperando nuevas historias de uno de sus héroes favoritos.
amigos, de esta manera llegamos al final de este claquetazo con lo mejor del mundo del entretenimiento, cine y las series. Les recuerdo que si les gustó este video nos ayudan bastante regalándonos un like, compartiendo el video y principalmente suscribiéndose al canal para que vayan viendo todo el contenido que les vamos realizando cada semana. Aquí arriba te voy a dejar alguna sugerencia en el caso de que se te haya pasado alguno de los tantos videos que hemos realizado. Por este lado te dejo todas nuestras redes sociales para que vayas, nos visites y también compartas otro tipo de contenidos que hacemos y que no son precisamente del mundo del cine. Por mi parte esto ha sido todo. Ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán, espero que te hayas sacado tus palomitas y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!